lleva por título Triunfos y Victorias. La novia se encuentra muy contenta porque es hora de celebrar su aniversario, pero también comienza a recordar cómo los problemas, el desaliento y la enfermedad tuvieron que enfrentar. Estoy muy feliz, hoy es nuestro aniversario y me gusta mucho cómo adornaron el templo y mi vestido. Estoy muy contenta, pero también recuerdo que hemos pasado por muchos problemas, por el desaliento, la enfermedad. Hemos pasado por tantas cosas. Hermana, mis hijos ya no quieren venir al templo. Mi esposo ha descuidado su vida espiritual. En el trabajo tengo muchos problemas. Y entre más oro y ayuno, más problemas tengo. He pensado ya no venir más. Los médicos me han dicho
que este cáncer que estoy padeciendo es incurable y es difícil que yo sane. Tengo una familia que mantener. ¿Qué pasará cuando yo falte? Tengo un ministerio de música aquí en la iglesia en el cual participo. Dios mío, ¿qué voy a hacer, Señor Jesús? Mi vida está en tus manos. Seguiré orando y en tu voluntad estaré esperando. Escucho la voz de Dios que me dice al oído: no busques más en este mundo, yo estoy aquí, he venido a sanar. Corintios 15:57.